El patriarcado, que duda cabe, está de alguna manera tanto simbólica como explícitamente en todo nuestro quehacer, incluso en espacios donde hablamos o defendemos o quizás añoramos una revolución un cambio cultural, estamos enfrentándonos a diarios a patrones culturales que nos recuerdan que él está allí, está establecido y pues de alguna manera falta todavía mucho ¿no? para, para poderlo superar. En el ámbito digital de alguna manera se trasvasan estas prácticas, puesto que aunque nosotros mmm, de alguna forma estemos adoptando una identidad incluso falsa en el ámbito digital, estamos siendo lo que somos. Y lo que somos sigue todavía muy simbólicamente dominado por el patriarcado. Pero sin embargo, si nosotros vemos, por ejemplo, en un ámbito muy específico de lo digital, como puede ser el desarrollo de tecnologías de información y comunicación, o el desarrollo de tecnologías libres, que es un, un poco el ámbito que, que conozco un poco con más detalle, aunque las mujeres están allí presentes, porque se están formando para eso, porque están haciéndolo, no son las que están más visibles. ¿Por qué razón no son las que están más visibles? Porque subsisten las diferencias de eh, salariales, las diferencias de asignaciones, las diferencias de visibilización de sus logros y de sus resultados. ¿no? Entonces, en este contexto, en el contexto, por ejemplo, de producción de plataformas o producción de tecnologías que luego las mismas mujeres y hombres utilizamos, se traslada también la diferencia, la brecha de género que va mucho más allá de una diferencia salarial, ¿no? Pero también tenemos una diferencia salarial en el ámbito del desarrollo de tecnologías de, de información. Y luego también tenemos el hecho de que eh, en muchos casos. En especial en el caso de las redes, eh, las plataformas de redes sociales, son utilizadas para eh, reproducir los estereotipos de mujer y los estereotipos de hombre que son socialmente aceptados. Entonces, en muchos casos, estas plataformas son utilizadas para reproducir una mujer exitosa, bonita, que nunca tiene un mal día, que siempre se cuida, cuida de su cuerpo, que siempre tiene una alimentación este, adecuada. Y esa alimentación está trasladada a ella como un patrón más y un estereotipo más que hay que mantener y que hay que sostener a través del uso de estas herramientas. Entonces, lamentablemente, salvo algunas pocas excepciones, no hemos podido trascender en el ámbito digital a estos patrones de dominación que subyacen todavía en el ámbito de lo físico. En el espacio digital nosotros estamos sometidos a distintos tipos de violencia, en general hombres y mujeres estamos sometidos a una, eh, digamos, tenemos un riesgo, eh, que es el riesgo de usurpación de identidad, es decir, que otra persona tome información personal y se haga pasar por nosotros. Sin embargo, como mujeres, nosotros tenemos además otros tipos de violencia que están allí en el ámbito digital y que de alguna manera se exacerban. Por ejemplo, no la usurpación de identidad, que también existe sino la duplicación de identidad, es decir, que una persona de manera deliberada duplica la información que yo publico en redes sociales. Esta, digamos, ¿Cuál puede ser el motivo para que puede eh, animar a una persona a hacer una duplicación de identidad? De alguna manera, ganar realce o capturar información que pueda ser después utilizada en contra de la persona a la cual están duplicando la identidad. Otro riesgo que corremos, por ejemplo, el ciberacoso. Es decir, nosotros, eh, según vamos utilizando las distintas redes o distintas plataformas digitales, vamos dejando rastros de nuestra información. Puede haber eh, manera en la cual se puede capturar esa información y con esa captura de información utilizarla en nuestra contra. Por ejemplo, información sobre nuestra familia, sobre nuestros hábitos de trabajo, nuestros hábitos de movilidad. Eh, fuera de nuestro hogar, eh, nuestros hábitos, por ejemplo, de uso de cuentas bancarias, eh, cualquier otro tipo de información, por ejemplo, las fotografías que nosotros compartimos en Instagram o cualquier otra red social, son susceptibles de ser utilizadas en nuestra contra. Eh, hay otros tipos de, de violencias que como mujeres estamos doblemente en riesgo de sufrir, como por ejemplo, puede ser el doxing, es decir la captura de información eh, personal y la publicación. En campañas en épocas de campañas electorales esto es un, un, digamos, una acción, muy frecuente, especialmente cuando hablamos de campañas sucias, es decir, capturamos información y la publicamos. Pero ¿qué pasa cuando estamos frente a una activista, una mujer que es activista de derechos sobre las mujeres? Por ejemplo, pensemos en eh, el derecho a, al aborto. ¿sí? Eh, podemos estar frente a un riesgo latente de eh, que una activista sea eh, objeto de este, de este eh, delito. Hay una infinidad de posibilidades, lamentablemente, de eh, trasladar las violencias que ya ocurren en el ámbito de lo físico al ámbito de lo digital. La cibervenganza no es en realidad una amenaza a la identidad, pero sin embargo es un tipo de violencia. La cibervenganza consiste básicamente en la publicación de manera viral de información eh, con contenido sexual o contenido erótico cada vez es más frecuente que las parejas eh, asuman como una práctica normal filmarse cuando están en, en un acto sexual o enviarse información erótica de pronto fotografías desnudos etcétera ¿no? en algunos casos cada vez lamentablemente con más frecuencia se ha encontrado que al momento de romperse la relación o al pasar por un, pedido, un periodo de ruptura o de alojamiento generalmente el hombre eh, arremete contra la contra la mujer viralizando esta información subiéndola por ejemplo a portales de, eh, de información pornográfica portales pornográficos y haciéndola eh, digamos de forma explícita eh, haciéndola viral es decir la subo a una red social la subo a un twitter la subo a un canal porno de youtube la subo a un portal de fotografías porno y además lo hago público y lo hago viral en eso consiste la cibervenganza. ¿no? Es la divulgación de información sumamente íntima, obviamente, que en su momento pudo haber sido consensuada entre los dos, pero que se utiliza en este momento para avergonzar, para humillar a la mujer y eh, con la, probablemente con la expectativa en un corto plazo de regresar a, a continuar con esa relación bajo la amenaza de continuar con la divulgación de la información privada. De alguna manera hay que trascender el, el esquema o el estereotipo de meras usuarias. Si nosotros comenzamos a conocer las cosas que utilizamos, de alguna manera podemos utilizarlas mucho mejor. En un 90% los usuarios de plataformas de redes sociales no saben cómo funcionan. Simplemente se interesan por cómo creo mi usuario y cómo hago para interactuar. Y por qué interactúo poco o por qué interactúo mucho. Pero no se preocupan o se preocupan muy poco, por ejemplo, cómo son almacenados sus datos a dónde va su información, quién puede ver su información, si alguien puede hacer captura de esa información. Y todo, esta, todo este conocimiento nos hace de alguna manera más dueños y más propietarios de lo que está ocurriendo en el mundo digital. No olvidemos que de alguna manera el mundo digital es una expansión del territorio que nosotros estamos ocupando en lo físico. Nosotros interactuamos con espacios gubernamentales, interactuamos con otras personas, interactuamos con empresas, interactuamos con amigos, interactuamos con personas que no conocemos, en ese espacio que es para nosotros una extensión de lo que estamos siendo como personas en el espacio de lo físico. Y en ese contexto, mientras nosotros tengamos un dominio y un conocimiento mucho más amplio y mucho mayor de lo que está ocurriendo allí, podemos revertir de alguna forma el proceso en el cual eso que está ocurriendo allí puede estarnos dominando, puede estarnos de alguna manera modificando como individuos. La política es la lucha por poder, por poder hacer que otro haga lo que yo quiero que haga. Ese hacer del otro equivale a una, digamos, un, un universo amplio y extenso. Si nosotros pensamos que tenemos un espacio digital que se nos convierte ya en un territorio donde la mujer habita y donde habita con su forma de ser mujer, y ahí pensamos que esa forma de ser mujer está también condicionada por la forma en la que ella es mujer en el espacio de lo físico, estamos entrando en un, digamos, en un universo en el cual lo político también habita. De modo que las luchas feministas que tienen eh, lugar en el espacio físico también tienen su espejo en el espacio digital por muchas razones. Entre otras razones, eh, quizás la que más se puede destacar es que el espacio digital posibilita la interacción ubicua sin importar el lugar en el que tú te encuentres. Es decir, facilita la interacción de distintas personas en distintos espacios en un momento dado. Por ejemplo, la elaboración de un manifiesto, la elaboración de un documento. Se puede avanzar muchísimo en una asamblea presencial pero evidentemente se produce un resultado mucho más enriquecedor si se logra involucrar a través de distintas herramientas en el espacio de lo digital, en el cual ese documento se puede transformar en un proceso de hacer política porque estás haciendo un esfuerzo colectivo por poder influir en un cambio de X situación. Pero hay otros aspectos, también muchas personas, precisamente movidas por la amplia difusión de redes sociales en el espacio digital, entiende que ese es un fundamental medio de información. Entonces es allí donde también esa lucha puede habitar, movilizando a personas para que se integren en la lucha del espacio, vamos a llamarlo, del territorio físico. El feminismo busca de alguna manera, por cualquier forma, busca la, eh, la superación de las desigualdades entre los géneros. Entonces estamos hablando de un proceso de equidad de género. En el que nosotros tenemos que dimensionarnos como feministas comprendiendo que el territorio es más allá de lo físico y que el territorio incluso entra en el contexto de lo simbólico y de lo, vamos a decir, espiritual, por llamarlo de alguna forma, que es algo que es necesario también abordar. De alguna forma, el ciberfeminismo debe dar cuenta de eso. Eh, abordando no solamente los delitos, las violencias, este, la, los espacios de transgresión que ocurren también en el ámbito de lo digital, sino también entendiendo que son una herramienta muy poderosa para poder eh, adentrarnos en ese territorio y a partir de, de esa conjunción o esa entrada en ese territorio donde están las mujeres también reproduciendo los esquemas de dominación de los que son víctimas también en el territorio físico, nosotros podríamos hacer una reversión hacia el espacio físico. Protegernos entre nosotras pasa efectivamente por conectarnos entre nosotras en primer lugar y en segundo lugar podernos estar poder ponernos a disposición unas de las otras por distintas vías. Hay varias herramientas en el caso del colectivo del que soy parte Hemos utilizado una herramienta de software libre que se llama Ushahidi y la aplicamos para el monitoreo de violencia de género en Venezuela. El resultado es una plataforma que se llama Genchi y Genchi está orientado fundamentalmente a eso, a hacer visible la violencia de género. Hay un tratamiento muy distintivo en cuanto a, a los resultados de la violencia de género, casi siempre fatales, eh, en, por ejemplo en los medios de comunicación. Puede ser que un hombre sea agredido o que un hombre, este, no sé, a un hombre lo apuñalen o lo agredan, mientras que la mujer se golpea, la mujer se cae, la mujer es herida, pero nunca se visibiliza en el discurso de eh, los medios de comunicación, generalmente no se visibiliza, que esa agresión ocurre porque intermedia un hombre en la acción violenta. Entonces nos damos cuenta que la visibilización de la violencia de género es muy poca. Es de alguna manera también labor del patriarcado disimular que el patriarcado conlleva una violencia genética prácticamente. ¿no? Ushahidi eh, en la aplicación en Genchi busca precisamente visibilizar, pero a su vez visibilizar en un contexto territorial. Se despliega un mapa, en este caso el mapa de Venezuela, y en el mapa de Venezuela se muestran las incidencias de violencia de género. En esta fase que nosotros este, digamos, nos hemos enfocado a probar la herramienta y a facilitarla a distintos organismos públicos para que la hagan suya, la utilicen o incluso colectivos feministas, hemos tomado para probar que funciona, hemos tomado precisamente información que deriva de medios de comunicación y de cuentas en Twitter, incluso cuentas de otras activistas que se han dado la tarea de visibilizar en su legítima dimensión eh, la violencia que ocurre en Venezuela. Pero ¿para qué nos puede servir esto? Porque alguien puede pensar, bueno, pero un dibujo de un mapa es muy sencillo, dibujas un mapa y pones unos colores. Claro, pero es interesante contrastar esto a la luz de la ley. Tenemos una ley, tenemos una, un mandato de protección de los derechos a una vida libre de violencia, en el caso de las mujeres. ¿Cómo lo estamos cumpliendo? Bueno, este mapa nos muestra cómo estamos en deuda todavía, ¿no? Y justifica que pueda habilitarse una reforma a esta ley. Pero además podemos probar el funcionamiento en conjunto de otro tipo de, eh, de herramientas o de políticas públicas. Entonces, esa herramienta que parece muy sencilla, que simplemente captura twitters este, de, de personas que voluntariamente hacen esa, esa visibilización de información y la coloca en una georreferenciación en un mapa, resulta que se convierte en una herramienta de empoderamiento de las mujeres. De hacer para hacer seguimiento de las políticas públicas en el ámbito de protección de sus derechos humanos.